Un autor con el que hemos hablado, ¿sí? Ajá. Con Rafael Tón, porque él ayer, ¿sí? Ah, Lunes 2 bien. de mayo, Sí. estuvo presentando, charlando sobre su libro, ¿sí? El síndrome de Doña Florinda. Así que Opa, qué les buen damos los título. buenos días porque queremos que nos explique un poco más de qué se trata todo esto. Qué bueno. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andás? Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Bien, bien, todo bien. Por suerte, bien. Y ayer estuvo muy linda la feria del libro. Mirá qué bueno, Rafael, Qué qué bueno. bueno. Así que No, estuviste en la feria nos, nos, presentándolo. nos alegra muchísimo. Sí, dimos una charla que me invitó la Unión Docente de Argentinos, UDA, y la verdad que estuvo muy bien organizada. Por suerte fue mucha gente, había mucho movimiento en la feria, así que la verdad que la pasé muy bien. Hubo gente que vino de otros puntos del país, que la verdad que estuvo muy lindo poder hablar con gente. Me gusta mucho hablar con gente que vive en el interior del país. Vino, bueno, gente de San Martín también. Me regalaron una camiseta de la CGT, de Regional San Martín, una señora de Aguas Verdes, una docente, y se habló mucho sobre el tema de la herramienta que es importantísima, vital, que son los docentes para poder crear en el futuro chicos que amen más todavía a nuestro querido país, y que tengan otra mirada, digamos, otra perspectiva más nacional y popular de la vida, ¿no? Tal cual. Contanos, Rafael, ¿me permitís que te tutee? Contanos más, sobre el síndrome de Doña Florinda. Bueno, la idea de Doña Florinda es así. Yo digo Doña Florinda de Argentina, y primero no es algo genérico, porque yo también digo con fariseo, siempre son los personajes que utilizo para hablar de este segmento de la sociedad argentina. Es esa persona que ¿cómo decirle? Cuando le va bien, dice que no le tiene que agradecer nada a nadie, porque es su esfuerzo. Y cuando le va mal, es la culpa del país, que no lo entiende. Es como el personaje de Doña Florinda se creía más que el resto, creía que todo el resto era la chusma, porque ella tenía que pagar la renta. La Doña Florinda de Argentina también dice: yo pago mis impuestos y eso me da derecho a puntos suspensivos. Después pueden hacer las acotaciones racistas, afrofóbicas, de lo que se te ocurra, porque supuestamente, como pagan los impuestos, ellos creen que ya están, pueden decir cualquier cosa, digamos, opinar cualquier cosa. Lamentablemente, a veces suelen ser cómicos algunas actitudes que tienen, perdón, pero son peligrosos lamentablemente a la hora de votar, ¿no? Sociales, uno los ve que defienden a los ricos, que nunca van a llegar a ser ellos, pero piden pena de muerte para el pequeño ladrón. Son así, ¿no? Tienen como yo digo, los climáticos al revés. Son capaces de votar en contra de sus propios intereses, porque se mueven por el odio muchas veces. Y Bueno, también, fíjate. ¿no? Digo, así como Doña Florinda en la serie habla de vagos, porque para ella siempre Don Ramón, aunque trabaje, es un vago, también pasa acá, ¿no? Lo podemos comprobar, todos conocemos alguno, o Claro, no. algunos. Y aparte, Rafael, la frase típica, ¿no? Es no juntarse con la chusma, ¿no? Que es justamente la gente de más bajos recursos según su visión. Total, es así, para ellos todo es chusma. Y la política, que en definitiva es la única herramienta que se tiene para poder mejorar las cosas, ella ve a todos los políticos como algo malo. Y repite algo, ustedes lo habrán escuchado, cuando dicen: a mí no, la política no me da nada. Y después, pues, un hospital público, hay espacios verdes, asfalto, construcciones, aguinaldo, el hijo a una universidad sin tener que pagar, fue a la escuela pública. Sin embargo, estos dicen que la política no le dio nada. Es bárbaro. O sea, una burbuja que van creando que hace que piensen que realmente no necesitan nada ni nadie. Por eso, Rafael, lo que vos justamente destacás ahí, ¿no? La importancia de la educación.
ahí es donde juega un rol fundamental, que la educación es donde nos tiene que hacer despertar todas esas cuestiones, ¿no? Y como decís vos, tener un sentido por ahí más patriótico de lo que nosotros tenemos, ¿no? Así. Vos fijate que tienen una conducta autocolonizada. El idioma, claro, ¿no? Que cuando vos le decís algo en francés o en inglés, ya para esta gente se eleva por encima del castellano. O sea, decís tal persona, algo en inglés, cualquier cosa, o un perfume vas a poner. Si el perfume tiene un nombre argentino, no. Pero ahora, si el perfume tiene un nombre francés, ya está. Es mejor. Tienen todo. De mentalidad que lamentablemente hace que no quieran a su país, que no quieran a su vecindad, ¿no? Jaureche decía que en Argentina, por culpa de Mitre y un montón de situaciones, los argentinos aprendían un tigre y un león y no sabían que existía el yaguareté. Y Claro. hasta el día de hoy sigue eso. Hay Claro. montones de cosas que creemos que son lo que es de afuera es bueno y lo que es nuestro es malo, ¿no? Totalmente. Claro. Viven pensando y mirando, añorando lo que está fronteras afuera. Totalmente. Y ojo, le dan letras a eso, ¿no? Porque quiero decir, acá hubo, por ejemplo, en la Argentina hubo un hecho que conoció todo el mundo, que fue los piedrazos del micro a Boca, en la final Boca River, Sí. de Boca, que terminó jugando en Madrid. Sí. Y yo leía, y el 90% de la gente decía, solamente acá, o sea, todos los florindos y florindas, ¿no? Todo solamente acá pasa esto, la barbarie. Y en Europa, por ejemplo, los micros están preparados para antibalas, por poco, porque están preparados para esto porque ya ha ocurrido. Sin embargo, realmente creen que estas cosas suceden acá. Cuando hay un tiroteo en Estados Unidos y mueren 20 personas, es un accidente para ellos. Ahora, si muere una persona por un balazo acá, es por culpa de que vivimos en Peronia o la barbarie, o somos indios. Y lamentablemente es muy difícil así. Por eso, como bien decías, hay que reeducar para que se tenga una mirada crítica sobre los medios. Y espero que está fallando este gobierno en ese sentido, se le dé un apoyo muy grande a la educación y a los medios de comunicación, que se le dé un presupuesto adecuado para que todos puedan tener un montón más de herramientas para mejorar esta cuestión, para que la Seguro. gente pueda elegir, ¿no? Seguro. Mira, Rafael, nosotros con Virginia siempre lo hablamos acá en el programa y a veces trabajamos de esto, nos gusta la comunicación, nos gustan los medios y a veces nosotros lo que vemos de lo que son los medios, los medios masivos más que nada, las corporaciones, vos ves cómo, de la forma que transmiten, de la violencia que transmiten, y ellos mismos son los que lo alimentan y vienen de los propios medios, ¿sabes? Y eso es lo que más te indigna. Sí, es así. Es así, pues hay toda una bajada de línea para que la gente denigre el país. Hay una cultura de que si vos decís algo en contra del país, la gente se ríe como diciendo cómplice, como diciendo es así, pasa acá. Ojo, no quiere decir que sea justamente que algo que pase solamente acá, está en todos lados. Mira, por ejemplo, los Simpsons se dan cuenta que hay también una cuestión así, que dice, por ejemplo, oh, esto es para en Estados Unidos, no sirve. Pero lamentablemente esto acá es muy fuerte. Claro, Sí, exacto. sí, sí. La verdad que bueno, Rafael, esto, ¿dónde podemos encontrar eso. el síndrome Doña Florinda? Está en la librería La Normal, acá en La Plata, en 7:55, o en Capital, en Obel Libros. Es los únicos dos lugares donde quedan. Voy a tener que Ah, hacer otra edición. ¿en dónde está el Capital? ¿En dónde? Obel Libros, a una cuadra del Obelisco. Claro. Ah, sí, ahí me ubico, perfecto. Sí, bueno, y la Normal, que es una de las librerías más históricas, la más histórica de la ciudad. No, del país. Es la más Del antigua. país, exactamente. Bueno, porque viste que hay un debate con la que está enfrente del Colegio Nacional Buenos Aires, la que está ahí en Bolívar. Viste que hay un debate entre la Normal y esa que dice que esa es la más antigua. Para mí es la Normal. ¿Qué crees que te diga? Defendamos a La Plata. Es la Sí. normal. Exactamente. Totalmente. La nuestra. Sí, exacto, Bien, sin duda. así que ahí podemos encontrar tu libro y bueno, ya saben, todos los oyentes pueden
pueden ir ahí y pedir el síndrome de Doña Florinda para saber un poquito más de qué estamos hablando. Exactamente. Te felicitamos, Rafael, ¿eh? La verdad nos pone muy contento y que hayas podido también disfrutar, que algo que vamos a disfrutar nosotros de la Feria del Libro, que es algo doble, de nuestra parte doblemente envidioso, porque vos encima fuiste a presentar un libro, que encima escribiste vos. Pero bueno, Te felicitamos, te de verdad. felicitamos, no, 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 realmente te felicitamos. La feria está en un lugar que debería ser de todos los argentinos, abierto y gratuito, pero bueno, ha pasado por unas cosas nefastas en este lugar. Pero igual está muy bueno que se haga, muy bueno que se invite a la gente a leer y a Sí. comprar libros, así que bueno, bienvenido sea. Buenísimo, Rafael. Muchísimas gracias y un placer como siempre hablar con vos. Te mandamos un abrazo. Abrazo para ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias. Fue Rafael Ton, escritor y autor de El síndrome Doña Florinda. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mesineo. Móvil, Juan Martínez.